¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimas! Aquí Vegeta777, en un capítulo de los Sims 4. No sé qué hace Estefanía. Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual estuvimos avanzando bastante para en el capítulo de hoy cumplir varios de los objetivos que teníamos pendientes. Por ello, lo primero que vamos a hacer va a ser intentar que Estefanía aumente su capacidad de lógica, que creo que solo le queda un nivel más para conseguir el siguiente ascenso. También que Samuel, padre, pues intente ya cumplir lo que sería con toda la zona completar toda la zona de la aeronave. Y por otro lado, que Samuel Jr. pues alcance la madurez total, porque sabéis que actualmente es un adolescente y lo que necesita es una buena mujer que le acompañe en sus noches de soledad. Diréis, ¿por qué? Pues porque así es Samuel Jr. y punto. Bueno, el caso que vamos a ir por partes, y lo primero, Estefanía va a subir al segundo piso, casi me muero haciendo la presentación, y va a venir aquí con Samuel. ¡No! ¿Cómo que observar el cielo? Había una opción que era hacer niki-niki con Samuel. A ver. Samuel, que vuelva a casa, un momentito. Porque me dijisteis muchos que estaba la opción de que ambos buscasen piojos juntos en el observatorio. Ahí estamos, perfecto. Avance el tiempo, tengo curiosidad por saber cómo es esto exactamente. ¿Por qué tenemos ahí piezas? Bueno, vale, venga, avanzamos el tiempo y a ver qué hace Estefanía. Vale. Esto simplemente, a ver, se sale de los planes que tengo previsto. Nos tenemos que meter por la habitación del niño. Bueno, así son las cosas, vale. Ok. Ven, que te voy a dar lo tuyo, ¿eh? Samuel no está contento ya. Vale, cuando Samuel salga de... Madre mía, ¿eh? Vale, cuando Samuel salga va a buscar piezas. No es de lo más hermoso que puedas hacer después de, ya sabes. Pero bueno, es lo que hay. Y Samuel Jr. se va a la... ¡Oh, se va a la piscina! ¡Oh, no! ¿Eh? Ah, va a llorar. Tío, ¿qué le pasa a este hombre? A ver, Samuel Jr. tiene un problema con Juan Tenorio. Bueno, mientras los padres están ahí. ¡Oh, madre mía! Se han quedado locos. Vale. Estamos buscando piezas y después de buscar piezas voy a tirar... esto, que es una porquería y no sé qué hace aquí. También deberíamos contratar una señora de limpieza. Estaría bastante bien para que nos ayude con las tareas domésticas. Estaría genial, en verdad. Vale, bajamos. Y ahora, Estefanía lo que va a hacer va a ser, por un lado, hacer pis, perfecto. Y por otro lado, va a descansar un poco. No, se va a dar un baño y va a descansar un poco, porque creo que hoy es su día de fiesta. Y va a aprovechar para subir el siguiente nivel que le queda de lógica. A ver, dormimos aquí, bajamos un segundito. Y mientras tanto, Samuel, pues lo que os he dicho al comienzo del vídeo, va a ser, sí, astronauta del todo. Bueno, técnicamente quiero que suba al nivel 9 de exploración espacial, que lo teníamos por aquí si no me equivoco. Vale, fijaos, ahí estamos, ciencia espacial 85%, y tenemos que llegar al 100% para poder hacer la última mejora de la aeronave. Y por otro lado, Samuel Jr. lo que va a hacer es que esto es ir así a destajo. Va a usar esto, y uno de sus objetivos era ponerse en forma. Después va a buscar piezas y va a hacer ejercicio. Ahí estamos, se tiene que poner en forma para que luego, cuando alcance su edad adulta, diga, Dios mío, qué cuerpazo tengo. Un cuerpo hermoso, moreno, urgente, vale. Ok, avanza el tiempo. Pasan los días, pasan los años, pasa mi amor por ti, vale. Y ahora, Estefanía va a descansar. Cuando se despierte va a tirar esto. Ahí está Samuel haciendo ejercicio. Y Samuel padre, pues, bobeando, más que otra cosa. Ah, no, está comiendo. Vale, después de comer va a usar esto. Debería descansar un poco junto con Steffi. Steffi, porque hay confianza. Va a descansar un poco Samuel, porque mañana va a salir a explorar el espacio. Mañana tiene trabajo, ¿eh? Cada buen día. Vale, avanza el tiempo. Estefanía tiene que estar ya más o menos descansada. Está descansada. Vamos a avanzar el tiempo. Yo creo que a las 2 o por ahí estará bien. Un momento Samuel, porque Samuel cuando termine de hacer esto... ¡Ostras! ¿Por qué está lleno de porquería Samuel? Es como si se hubiese, metido en la chimenea. O sea, está trabajando duro, ¿sabes? Para ganarse... un buen sueldo. Un buen sueldo y una buena mujer que le quiera. A ver, yo sigo diciendo que no estéis con un chico por el cuerpo, ni con una chica por el cuerpo, simplemente. A no ser... bueno, dúchate aquí, hermoso. A no ser... todo hay que decirlo, que solo quieras algo que... ¿sabes? Ahí ya, pues, depende de ti. Yo siempre lo digo. Pero claro, que también lo sepa la otra persona, no le vayas a engañar. Yo creo que... en la vida, si tú eres sincero con la gente, ¿sabes? La gente te lo va a pagar igual.
Aunque luego no sea cierto, ¿vale? Porque esto, hay teorías y teorías. Pero sí que es cierto que tú al menos te quedas a gusto y siempre considero que es mejor decirle a la gente las cosas desde un principio para no crear conflictos. Aquellos que sepan lo que estoy diciendo, pues sabrán de qué estoy hablando. Vale, subimos al segundo piso, perfecto. Y desde aquí lo que va a hacer va a ser, pues, avanzar un poco el tempus y ya, Estefanía, suficiente. No, 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 que duerme un poquito más, hasta las 12. Hasta las 12, una, yo creo que es buena hora para dormir. Y cuando se despierte va a estudiar lógica. Vale, Samuel ha obtenido pieza. Muy bien, Samuel, hijo mío. Vale, vale, vale. Hoy creo que me da la sensación de que va un poquito extraño esto. No, igual es cosa mía. Vale, avanzamos el tiempo. Yo es que soy muy tiquismiqui. Paso muchas horas jugando a videojuegos al ordenador. E incluso una mínima bajada de FPS la noto. Entonces sí que noto que hoy va un pelín extraño. Vale, miramos las estrellas, Steffi. Esto fuera. Avanzamos el tiempo, ya ha dormido suficiente y va siendo hora de que comience a trabajar. Samuel, padre, bueno, que duerma un poco más porque se va a tener que ir al espacio, así que no le queda otra. Luego interacción social muy poca, pero fijaos, mientras tanto Estefanía le queda subir eso. A ver si hay suerte y lo puede subir antes de que vaya a trabajar porque conseguiría el ascenso. O igual, no, espérate, espérate, te digo ahora, os digo ahora. Bueno, ahí estaría la cosa, ¿eh? Si fuese centrada al trabajo, probablemente sí consiguiese el ascenso, pero no creo que vaya centrada. Aún así, con dos días más de trabajo, uno... ¡Ostras, chaval! Pues igual no consigue el ascenso. Bueno, Samuel va a ser adulto hoy, sí o sí. Ok, así que cogemos a Samuel. Además, tengo curiosidad por cómo va a ser Samuel cuando crezca. Buscar piezas. Vale, y luego va a tirar esto. Ahí, tranquilo, chiquillo. Y luego, se echa la siesta, no, va a seguir durmiendo. Y cuando se despierte, vendrá aquí, cogerá un poquito, no, tirará la comida, la limpiará, preparará él la comida para su familia, porque es un buen chaval, nachos con salsa para desayunar, esto es muy típico, diréis, ¿en serio? ¿De dónde? De ningún lado. Cogemos esto, buscamos piezas, y posteriormente nos ponemos a ver la televisión. No, es más, si quitamos esta acción de por medio, veremos la televisión mientras estamos comiendo, y luego buscamos piezas. Vale, yo creo que así sería lo más conveniente para que todo salga bien. ¿Qué está haciendo Samuel? Las clases de Samuel empiezan aproximadamente... ¡Ostras, Pedrín! Vale, vale, pues que haga lo que tenga que hacer, porque empiezan en una hora las clases del niño. Mira, mira, el padre se sienta como diciendo, ¡vamos, la comida, hijo! Es que lo tengo un poco explotado, ¿sabes? Pero para que aprenda. ¿Qué hace limpiando? Vale. Mírale, mírale, mírale. Y Samuel, padre, también empieza a trabajar en... Me cago en Dios, macho. Vale, pues todos van a trabajar en una hora. Esto es mala uva ya, que también ha sido casualidad que se me junten todas las interacciones de trabajo. Vale, esto, buscamos piezas y nos damos un baño. Vamos, avanzamos tempo. Y Samuel hace los nachos. Oye, ¿se está quedando un buen cuerpito? Es cosa mía, ¿eh? Samuel ya empieza a tener un cuerpo mucho más decente. Aunque los nachos por la mañana no sé si ayudarán para tener un buen cuerpo, pero bueno, aún así, los nachos no obstante están súper buenos, ¿eh? Es una de las cosas que a mí me gustan mucho. Cuando he ido al cine alguna que otra vez, he pedido nachos, por extraño que suene. Bueno, al menos en España no suele ser lo típico, ¿no? Porque te pides palomitas y Coca-Cola y tirando, ¿sabes? Pero desde que estoy allí en Los Ángeles, pues sí que es cierto que ya probo cosas extrañas. Y los nachos sería una de ellas. El hot dog también, ahí, súper bonito, tal y cual. Y la gente allí, lo único que hay, una cosa, y es increíble. Hay como... Cuando te pides cualquier cosa, tú te pides palomitas allí en Los Ángeles y puedes luego ir a echar ketchup... Bueno, ketchup, sal... Pero hay otra cosa que es grasa. Sin más. Grasa, pero sin más. Samuel a clase, chaval. Grasa sin más. Que te la echas encima, es aceite, y te lo echas encima y la gente se lo echa, ¿sabes? Es como... Me voy a poner gordo porque sí. No hay más motivo. Bueno, y Estefanía ya ha alcanzado el nivel 6... de lógica mientras estábamos aquí y va a dejar de hacer esto porque tendrá que ir a trabajo en breve, ¿no? Sí, va al trabajo justamente a las 14. Le quedan 4 horas. Le va a dar tiempo a comer algo, hacer pis y poco más. Vas a hacer pis, vas a limpiar esto, ya que estás aquí en la cocina, luego vas a coger y te vas a servir. Y si te da tiempo te echas una siesta, pero no mucho más, hermosa. Vale. Mientras tanto, Samuel Jr. Que dentro de poco va a ser Samuel hombre ir. Vale, estudiar mucho. Y Samuel padre, pues trabajar duro. Puede generar estrés. A ver, aumenta el nivel de diversión. No, 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 que trabaje duro. Que trabaje duro, somos trabajadores duros. ¡Oh, se acordé de Iván! Charlar con Iván. Esto nos daría puntos, vale. Bueno, dejamos que el tiempo siga avanzando. Estefanía está ahí comiendo. Vale, nos ocupamos de Estefanía, que va a ser la que tiene que irse. Mira, mira, está durmiendo un poquito. Tiene que irse al trabajo a las 14.
Más vale que esta siesta tampoco se haga muy larga. Sí, bueno, te puedes echar otro poquito más si quieres. Echarse una siesta. Vale, Estefanía, tranquila. Te puedes echar otra siestecita, que hasta las 14 tienes tiempo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que te eches una siesta, aunque estés incómoda. Es un buen sofá, mujer. Vale, nada, está incómoda en este sofá, sí o sí. Pues ala, ahí te quedas viendo la tele. No, limpia, limpia, limpia. Encima vas a estar ahí quieta sin hacer nada. Limpia y ya está, la cocina. Y esto también lo vamos a limpiar porque para cuando venga... Lo podríamos guardar en la nevera, pero es que luego me da toda la pereza, en serio, andar sacando las cosas. Así que mejor lo dejamos así. Había gente que me decía que aumentase la iluminación de la casa. Creo que está bien iluminada desde mi punto de vista. Si acaso tal vez la cocina la veo un poquito más apagada. Las otras salas están más o menos bien. Pero bueno, si queréis podemos incluso poner aquí alguna cosilla de iluminación. Además que... Tiene que ser interesante poner... iluminación. ¿Hay cosas nuevas? No, pero eso no me interesa. Iluminación de pata. Y podríamos... Para una cocina... Es que para las cocinas suele ser siempre de la parte superior, ¿no? Es lo típico desde mi punto de vista. Vale. Yo creo que sí. La cocina siempre es en la parte superior y ya está. Luz de techo, vista cansada. Además eso tiene forma de... Como de olla, ¿no? O algo así. ¿Esto qué es? No. Lámpara colgante. No. Lámpara de luz de Normandía. No. La más interesante creo que puede ser esta. Además es más pequeñita. Podríamos colocar una aquí. Y otra aquí. ¿Cómo? Si no hay objetos ahí. Vale, otra ahí. Pues para guardar la simetría tiene que ser aquí. Y otra aquí. Bueno, así por lo menos está más iluminado, ¿no? Si es lo que queríais un poquito... Aunque ahora la del medio queda un tanto... No, es que la del medio queda bien. Además, moradita. Y otra aquí. Vale. Ok. Esta zona, al menos, está ya más iluminada. Ah, la verdad es que... Sí que hace la iluminación. La verdad es que sí que hace. Lo que pasa es que creo que no es simétrico. No. Un momentito. Esto es una tontería, ¿vale? Pero... Ah, tío, ¿en serio? Ah, bueno, espérate. Olvidaos. Vale. Probablemente ahí... No, ahí no se puede. Ok. Pues queda bonito así. Perfecto. Así se va a quedar. Está bien iluminada. Y esto ya para hacerlo bien. Ahí, que sería justo el medio. Ole, ole y ole. Bueno, pues cocina iluminada. Oh, la verdad es que sí que se nota, macho. Voy a poner más lucecitas en toda la casa. Aunque la factura luego va a ser mayor. Pero bueno, yo creo que va a estar mejor el tener la casa iluminada a tenerla así en plan oscurica. Que aquí detrás sigo diciendo que se podría hacer alguna cosa. Pero bueno. Estefanía, cariño, vete a trabajar ya, que va siendo hora. Fuera esto y a trabajar, directamente. Vale, mientras Estefanía se va a trabajar, que va a morir de sueño durante el trabajo. Evidentemente hoy un ascenso no va a conseguir porque... ¡Lo! Pero si había alcanzado el nivel 6. No, pues descuida, que el ascenso no lo va a conseguir. Sí, yo creo que Estefanía... A ver... Lógica, nivel 6. ¿Por qué no me lo he identificado? Estoy en Estefanía, ¿no? No me lo he identificado, lo de nivel de lógica. Bueno, ha llegado Samuel a casa. Samuel estará cansado. ¡Oh, no! Le falta solo diversión. No está muy cansado, va a hacer zapping y luego se va a echar un poquito la siesta. Podría hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Echarse la siesta y hacer zapping. Luego, después de esto, va a preparar algo de comer. Preparar comida para la familia, un sándwich ahí familiar. Y luego se va a venir aquí a hacer ejercicio. Ok, eso sería el objetivo de Samuel. Si consigo todo esto, va a seguir haciendo deporte. Hombre, mira, mi mejor amiga. Mi mejor amiga, que de momento solo es amiga porque no hemos alcanzado la madurez. Cuando la alcancemos, la vamos a dar cariño. Mucho cariño. ¿Sabéis de qué cariño hablo, no? Del bueno, del duro, del... Vale, avanzamos el tiempo. Cariño bonito. Ahí dormimos un poquito. Perfecto, si es que soy un alma de canto. Míralo cómo duerme. Este no se queja del sillón, ¿sabes? Estefanía sí. Estefanía es más tiquimiqui con esas cosas. Vale, vamos para allá. Nos estamos haciendo el duro con la chiquilla. No sé cómo se llama, la verdad. Yo es que para los nombres... De verdad que otra cosa no, pero para los nombres soy malo, pero malo a más no poder. Mira, me he cortado, me he hecho sangre, capaz de quemarme. Esperaos que todavía quemo la cocina. Esto sería muy mío. Vale, ok. Perfecto. Vale, nos vamos a comer. La chimenea me mosquea. Encender, tío. ¿Por qué se queda apagada siempre? Vale, y después de esto, habrá hecho deporte, se da una ducha.
hace pis y estaría más o menos completo. Vale, tira las cosas. Bueno, pues el chaval está haciendo todo lo que tiene que hacer. Bueno, otra vez vuelve la chiquilla. La tenemos loca. ¿Cómo te llamabas tú? Amparo. Pues sí. Ok, juventud. ¿Lo veis? Pero ella también está en la juventud. Técnicamente podríamos... Adolescencia. Amigo. Amigo. Que al parecer hay diferencia. A ver, juventud y adolescencia. Yo estaría ahora mismo en la adolescencia. ¡No, vegeta! ¡Cállate! Un adolescente, soy un niño, yo voy por las clases, ¿sabes? El otro día fui a clase, diréis, ¿en serio? Y no te sospechaba la profesora. No, con barba y todo yo fui. Dijo la profesora, oh, ¿quién eres tú? Dije, yo es que maduro muy deprisa, profesora. Y me dijo, ¿en serio? Pues venga, vamos a dar clase. Y hice un examen perfecto. Y de verdad, hoy en parte me molaría volver a clase un día, ¿sabes? En plan de... Hey, en plan, estaría guay, ¿sabes? Como volver otra vez a clase sabiendo lo que sé ahora. Sería cuanto menos interesante. Ahora sí, con la chimenea sí mola más. Lo veis, el salón tiene que tener un ambiente más acogedor. La cocina un ambiente más así vivo. Y el baño, el baño deberíamos decorarlo un pelín también. Ok, Estefanía ha venido, pero sigo diciendo que por qué Estefanía. Ahora sí. Ah, no, 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 habilidad lógica. Bueno, lo primero que va a hacer va a ser Estefanía irse a dormir. Si es que llega a la cama, que duerma. Cuando duerme y se despierte, va a venir aquí y va a usar esto. Se va a dar una ducha y posteriormente va a coger un trocito de comida que haya sobrado. ¿Le va a sentar un pelín mal? Sí, pero es lo que hay. Y luego va a seguir con mirar las estrellas. Porque ya os digo que por algún motivo se me ha como bugueado, diríamos. Y no sube, es decir, está en el nivel 6, la chiquilla. Pero bueno, así se ha quedado, vale. Mientras tanto, Samuel está en el... Uf, chaval, la diversión de Samuel ha bajado, cosa mala. Vale, pues según venga Samuel, lo que va a hacer va a ser ver la televisión. Canal de comedia, porque además lo necesita. No, 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 miento, 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 para. Va a seguir a hacer ejercicio, porque yo sé que a Samuel le gusta, le divierte hacer ejercicio. ¿Con un fantasma? Evidentemente no, pero sí le gusta hacer ejercicio. Vale, eso es, se supone que le tiene que subir la diversión. Ahí estamos. Después de eso, se va a dar una ducha. Va a hacer pis. Vale. Y va a comer un poquito de lo que ha preparado Samuel Jr. Vale. Ok. Y después de eso, se va a dormir. Y ya tendríamos todas las acciones cubiertas. Estefanía, pues durmiendo sin más. Cuando se despierte, también tiene todas las acciones cubiertas. Y Samuel... Pues no, Samuel no. Samuel, ya veréis cómo lo despierta todavía el tío este. Vale, Samuel está durmiendo. Está toda la familia ahora mismo haciendo cosas. Aunque vosotros no lo veis, están todos avanzando. Cosa mala. Ok, ahí está Samuel. Vale, 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 vale. Están todos bien, están todos bien. El fantasma incluso también está bien. Estefanía está hecha una porquería, la pobre. Vale, pero, tío, esto me está mosqueando muchísimo. Os lo digo en serio, lo del tema de... De por qué se me ha quedado así. Si tiene nivel 6. Igual si alcanzamos el nivel 7, me lo identifica como nivel 6. Que sería otra de las opciones, ¿no? Es decir, yo ante los fallos de juego ya tengo 1.000.000.000 de soluciones... Estefanía, deja de dormir, chica, porque te vas a mirar en la cama y es una... Mira, 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 mira. Al final Samuel también se va a hacer amigo del tío que mató, de Juan Tenorio. Aunque la comida de Samuel Jr. está hecha una porquería. ¡Oh! ¿Se ha preparado comida él, tío? Espérate, espérate, espérate. Le voy a quitar la comida, chaval. Fuera. Tú no comes. Bueno, no, Samuel se vaya a dormir, pero ya mismo, ¿no? Sí, en fin. No podemos hacer mucho más, se vaya a dormir en breves. Vale, comemos esto, que nos está sentando como el culete. Y dejamos de comer, vale. Ok, y aquí está nuestro hijo, que está bailando como un artista. Y venimos aquí. Samuel va a limpiar esto y va a preparar comida para el próximo día. No, de hecho esta vez, creo que esta vez va a preparar pastel de hamburguesa. Y este pastel va a ser el que me dé la madurez que estoy buscando. Va a ser mi cumpleaños hoy y me va a hacer un hombre mayor, duro y maduro. Y quiero saber exactamente cómo va a ser Samuel del futuro, ¿sabes? El... A ver, a ver, a ver, que hoy mi hijo va a crecer. Fijaos que ya tiene un cuerpo mucho más, ¿sabes? Ya poco a poco está entrando en esa edad donde se siente más fuerte. Ahí, ha echado un poquito de whisky, ¿eh? Le he visto, que le he visto. Vale, nuevo nivel de cocina, nivel 3. Vale, y ahora paramos. Adorno, decoración, no, añadir velas de cumpleaños. Vale, venga, Samuel. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? En el instituto, me cago. Bueno, cuando venga del instituto. Sí, sí. Mientras tanto no quiero comer, vaya a ser que la liemos. Vale, galletas corazón coquetas. No, desayunar. Pues tostada, sin más. No creo que sea necesario eso. Y ahora, Estefanía
va a venir aquí y observar el cielo, ¿no? Sería su objetivo. A ver si consigue el siguiente nivel. Bueno, nivel 7 en cocina, pero esto sigue igual. A ver si consigue el siguiente nivel de Estefanía y podemos mejorar en el trabajo. Joder, pues la verdad que yo tenía pensado que consiguiese el ascenso a Estefanía, pero va a ser imposible, me da a mí. Dinero tenemos de sobra ahora mismo, porque tampoco es que gastemos mucho. Sí podríamos, bueno, de sobra entre comillas, es decir, tenemos de sobra para cosas que ahora mismo no son demasiado caras. Pero, quiero decorar otra de las salas, diversión, va a hacer deporte. Vale, Estefanía Sánchez, ¿qué ha pasado aquí? Felicidades, he añadido la impresión coleccionable del cielo, inventario de Estefanía. Vale, otro cuadro más de esto del cielo. Tenemos toda la casa llena del cuadro del cielo. Vale, a ver si sube de nivel. Interacción social, está el cansancio aumentando muchísimo. Bueno, Samuel, mientras en clase, como ya va a alcanzar la adolescencia, que haga amigos. Importante que haga amistades, que quiera que el chaval venga, unos cuantos amiguitos y amiguitas que pueda traer luego a casa y pim pam, incluso el padre. No, el padre nada. El padre está casado y felizmente casado, olvidaos. Y Vegeta, ¿qué ibas a hacer con el padre? Nada, porque el padre es humano, ¿no? Y es un hombre guapo, coqueto, que le gusta, ¿sabes? Sentirse apreciado y... A ver, si vienen las amigas a casa, no voy a ser quien yo de decir nada, ¿sabes? Ok, avanzamos el tiempo. ¡Paramos el tiempo! ¡Un momento! Vale, paramos el tiempo un segundito. Dejamos de dormir, dejamos de hacer esto y esto. Presentación jovial. Vale. Lo hemos conseguido. Un niño que aparece por aquí. ¿Qué hace mirando al niño? Vale. Aquí viene. ¡Madre mía! ¡Qué momento! ¡La edad adulta! ¡La edad joven! ¡Ey! Vale. Presentación jovial. Pim pam pum. Por fin va a ser el día que nuestro antiguo. Madre mía, oye, qué bien nos hemos conservado con el tiempo. ¡Bueno! ¿Qué me estás contando? ¡Tres Samueles! Ha habido ahí un momento. ¡Tú! ¿Qué hace aquí? Así, vente. Ven aquí. Presentación amistosa. Deja de llorar y bobear. Ven aquí con tu abuelo. Bueno, con tu abuelo no, porque técnicamente... ¡Madre mía! ¡Las tres etapas samuelinas! Esto es como... Las tres mellizas, pero los tres mellizos. ¡Qué tontería acabo de decir! Vale. ¡Mírales! Joder, claro que el más guapete somos nosotros, evidentemente. Aunque nuestro hijo siempre intenta hacer cosas así, pero a ver, no se puede tampoco, ¿eh? Contar historia increíble. ¡Madre mía! Ligar. Vamos a ligar con... ¡Voy a ligar con mi yo anciano! ¡Esto es... ¡Bueno! Estas son cositas que pasan a veces. Vale, porque, ¿sabes? Me tengo que gustar. Si yo encontrase otro Samuel igual que yo... Os voy a hacer una pregunta. Esto igual se me está yendo mucho a la cabeza con esta situación, pero... ¿Y si tú te encontrases a tu doble? Es decir, una persona exacta igual que tú. ¿Le besarías? Es decir, ¿yo me besaría a mí mismo si me encontrase a mí mismo siendo yo? Y tendríamos todo igual, tamaño y de todas las cosas. Es decir, ¡oh, chaval! Sería mucho menos curioso. Bueno, el caso... Siempre dicen que hay un doble, ¿no? Todos tenemos un doble o algo así. Bueno, pues ahora, mientras está ahí la charla avanzando, Samuel, que ha llegado de clase, va a hacerse un hombre. Va a pedir un deseo, soplar velas. Un cambio en la etapa de su vida. Vale. Ok. Es el momento. Deja de charlar, Samuel. Es el momento. Vale. Está deseando hacerse un hombre. ¡Va a toda leche! ¡Aquí viene! ¡Samuel va a ser un hombre! ¡Y pongo voz melodiosa! ¡Sopla! ¡Sopla, hijo mío! Está siempre sin fuerza. ¡Atentos! ¡Pues estás igual! ¡Samuel ha crecido! Bueno... Vale... Y elige algo, pues...
materialista, no, 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 no. Va a ser coleguita. Ah, solitario, no, melancólico, no. Torpe, no, 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 no. O perfeccionista. Ah, esto sí, un poquito perfeccionista, así que somos, vale. Ok. Bueno, bueno, tranquilo, fiera. Ahora se supone que está en la juventud. Amigo, ¿y este en qué está? Edad adulta, vale. ¡Mírale! ¡Pero qué cuerpote tiene esa muela! ¡Madre mía! ¡Qué bien! Me... Si es que, chica del mundo, yo soy como los buenos vinos. Con el tiempo voy mejorando, ¿sabes? ¡Hala! Seguimos por aquí. Y ahora Samuel, Samuel adulto. Bueno, Samuel joven. Limpia esto, hijo, que no te comas esta porquería. Ya, ya bastante. Vale. Ah, no, que sí, sí. Coger un trozo, que yo pensaba que estaba podrido. Pero lo que estaba mal, olía mal, era el otro. Vale, y ahora que ya está así, va a hacer ejercicio luego. ¿Sabes? Quiero que Samuel diga, madre mía, esto lo solucionamos. Y bueno, 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 bueno. Se me olvidaba. Vamos a coger y hacemos zapping para divertirnos un poco. Hacemos pis. Vamos a darnos una ducha y nos vamos a explorar el espacio. ¿Vale? ¡Oh, míralo, míralo, míralo! Ahora ya como adulto se supone... ha engordado un poco, ¿eh? Es que siempre los cambios de etapa, ¿sabes? Ahora estamos en la juventud. Pues se notan. Oye, ahora ya tengo la opción de ligar. Es decir, ¿dónde está mi madre? A ver, no que vaya a ligar con mi madre, pero es que es una mujer, ¿sabes? Y con ella me... Ah, no, bueno, con mi padre también tendría que aparecer. Esto ya sería el doblemente extraño, ¿sabes? Pero creo que sí, más opciones. ¡Oh, oh, oh! Perfecto. Ah, no, si esto es Estefanía Leches. Samuel. Más opciones. Voy a suponer que porque es mi padre. Con mi padre no podría tener cosas así extraños. Vale, y Estefanía, mientras tanto, ¿qué nivel tiene ya, Estefi? Está a punto de alcanzar el siguiente nivel. Vale, a ver si así por lo menos. Nivel 10. Y aquí no me lo indica como nivel 6. Y tenemos nivel 6, 88% completado. Estefanía va a morir. Va a morir en una de estas. Vale. Samuel se va al espacio. Ok. Se encuentra buscando. Participar. Esto ya lo hicimos una vez. Preparados, listos, ya. Vale, un momentito. Le damos al play. Y. A ver. ¡Ue! A ver, detrás de. Caído tomando la dentera. Samuel está hasta. Ah. Debía quitarlo de en medio o jugar limpio. Seguir compitiendo. Vamos a jugar limpio. Vale. Nos vamos a la cama. Estamos sucios amando poder. Pero bueno. Y Samuel, quiero comprobar. ¿Cómo va su avance? Samuel acelera la última curva y adelanta. ¡Oh! Llegó el momento de mostrar la galaxia. Me cago en... Acá hemos perdido. Pero bueno, aún así esto seguimos aumentándolo. ¡Una ballena! Vale, ¿esto cómo va? 90% completado. Bien, bien, vamos bien. Estefanía está muerta. Pero muerta y aún así no ha alcanzado el siguiente nivel. Vale. Samuel viene, Estefanía... No, Samuel viene y se va, ¿sabes? Es decir, qué tonterías son estas. No, 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 macho. Tú hoy completas el nivel 9. ¡Hala! Explorar el espacio. Según vienes, te vas, majete. Y ahora, Estefanía, lo que va a hacer va a ser, por un lado, seguir durmiendo. Que además... Ok, 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 ok. Paremos, paremos, paremos todo. Paremos todo. ¿Tú quién eres? Juana. Edad adulta. A ver, madurita sexy, Samuel. Deja de dormir, niño. Ven aquí. Presentación amistosa. Aunque de amistad, poca. ¡Oh! Asteroide, un asteroide se dirige al planeta a toda velocidad, Samuel. Intentar volarlo por los aires. Ya veréis cómo. Éxito, uff. Vale. Ok, Samuel está viniendo. Aquí llega, madre mía, además sucio, ¿sabes? Le da un toque especial. Vale, un momentito. Mientras está charlando, es que Samuel acaba de llegar. Vale, un momentito. Y Samuel padre, lo que va a hacer va a ser volver al espacio. Porque es que el tío todavía no ha conseguido el nivel 9. Y le quedan ahí menos, 95%. Yo creo que con esta ya lo consigue. Vale, avanza el tiempo. Mientras tanto, Samuel Jr. Vale, un momento. Ahí estamos. Y más opciones. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh!
cuidado que Samuel Jr. ya puede ser todo un hombretón, vale. Contrabandista por accidente, Samuel, aceptamos, vale. Quietecitos y atentos, que vamos a ligar con la primera. Alegramos el día, alegra. Primero vamos a empezar así en plan, somos amiguitos, ¿sabes? Yo siempre digo que entre un chico y una chica puede haber amistad, pero siempre hay como doble intencionalidad, ya sea por parte de uno o por parte de otro. Vale, ofrecemos. Vegeta, eso no es cierto. Bueno, a ver, a mí en mi caso, yo solo tengo una amiga o dos amigas, tres amigas como mucho, de siempre, ¿sabes? De no tener amiga, solo amistad. Esconder la carga. Entregamos la carga. Esto ya lo hemos visto alguna vez. Pero hay cosas que yo siempre digo, es un tanto extraño. Pero bueno, ok, no pasa nada. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Madre mía, qué galán! ¡Sí, señor! Más opciones. Frase de ligoteo. ¡Uy! ¿Cómo está ahí? Dar las gracias a la policía y volver a casa. Ok, Samuel ha alcanzado el nivel 9. Esto es otra cosa, mariposa. Le pedimos que se quede. No, es que está yendo mal el asunto. Está yendo mal el asunto. Es que olemos muy mal. Es que olemos a choto. Vale, Samuel, corta esto ya. No la liemos, no la liemos. Ya otro día seguimos. Nos damos una ducha. Si se quiere. A ver, si quiere pasar el tiempo, se puede quedar pasar el tiempo. Pero la ducha me la tengo que dar. Que viene, que viene. Vale, 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 vale. Amigo mío. Se está sentando mientras yo me estoy duchando. Nos tenemos que poner elegantes, claro está. ¿Cómo ha cambiado la voz? Claro, eso. Eso es lo que me pasa. Eso es lo que le pasa a los tipos que maduran. Que le cambia la voz. A niveles insospechados, diréis, Vegeta, ¿qué voz? Lo sé, es mi voz. La voz más grave que tengo siempre. Yo uso esta voz siempre para todo. De verdad, sí. Yo voy a pedir yo que un filete de un solomillo. Un solomillo. Madre mía, ¿cómo los pide Vegeta? ¡Solomillo! ¿Solo yo? ¡Solomillo! ¡Jajajaja! Chistaco. Bueno, el caso. Ahora, Samuel después de darse una ducha, preparar las cositas de cocina y demás, lo que va a hacer va a ser venir con ella y la llamamos. La llamamos para que venga a comer con nosotros. Y que coma lo que quiera. Y ahora, la preguntamos sobre la soltería. Más opciones y ligoteamos un poquito. Ven aquí, hermosa. Bueno, tenemos que cocinar antes, me cago en 10. Vale, ¿ha subido a mi habitación? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, puede ser. Venimos aquí, cogemos esto, pim pam. Tardamos 2 años en cocinar porque somos lentos amando poder. Mira, 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 mira. Ahora sí, ahora sí. La estamos cocinando. Me cago en Samuel. Samuel, deja de llorar al muerto. Continuar sándwich. Bueno, espérate, que se sirve una copa la tía. Madre mía, madre mía, que igual nos lo pone más fácil de lo que pensábamos. La tía, que beba, que beba. Que beba. Mi padre está orgulloso, se sube al segundo piso y dice que mi hijo sabe lo que se hace. Vale, ok, y la llamamos para comer. Ya verás cómo viene toda la familia. Míralo, toda la familia que viene aquí. ¿Dónde? ¡Eh, se va, se va, se va! Claro, ha visto el percal, han venido los padres y demás y ha dicho, tú, ¿qué es esto? Hala, pues nada, comemos la familia. Y ahora le cuento al padre, a mi padre, lo que me está pasando con las chicas, a ver si me da algún consejo, porque mira, ay, a qué cuerpote, aunque tenemos que hacer un poquito más de deporte. Bueno, en cualquier caso, Samuel alcanza la edad no adulta, pero sí joven, que ya quieras que no, ya puede hacer algunas cosas que antes no podía hacer y lo hará en un futuro. Así que aquí me despido por hoy, el próximo día continuamos, habrá un poquito más de salseo y veremos si Samuel se echa a la amiga, que sería lo que ya votamos en episodios anteriores para pues amistad y demás. Un besazo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. No hagáis caso a mis consejos amorosos porque para eso sigo soltero, así que es lo que hay, ¿sabes? Es decir, yo juego a los Sims y soy feliz y punto, dejadme a mí con mis cosas. Un besazo y gracias por todo, de verdad. Espero que os siga gustando tanto la serie y el próximo día nos vemos con más cositas. Cualquier tipo de consejo o cosilla que queréis que haga, pues me ponéis en los comentarios o por Twitter me enviéis un mensajillo o lo que sea y lo intento leer e intento implementarlo. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!